Esta mujer es la madre de un joven que el día de ayer en horas de la noche recibió un impacto con arma de fuego, al parecer por parte de un uniformado de la Policía Nacional, mientras se movilizaba en la vía que del corregimiento El Centro conduce a Barranca Bermeja. Y un agente de la policía que venía hacia la vía Barranca le gritó pare, un pare, que se abrillaran, y ellos a lo que se a orillar, él le hizo un tiro, él se asustó cuando le hizo el tiro y él lo miró y se abrilló, a lo que abrilló le pegó el otro tiro, le pegó otro tiro y se lo pegó acá en la pierna. Entonces yo quiero, lo que yo quiero es, ¿por qué el señor agente, estando solo, gritó después que llamaran la policía y llamó gente para que me lo maltrataran? Él está bastante, me le partieron una pierna, está mal, él es un trabajador que como todos lo pueden ver, pueden entrar y verlo cómo está, porque él está en ropa de trabajo todavía como estaba. La madre, visiblemente afectada, pide a la policía responder por el caso de su hijo. Las autoridades vinieron y lo trajeron hasta acá, pero de ahí no hicieron nada, no volvieron a decir nada, ni aparecer por acá. Vino la fiscalía a hacer un acta que hacen ellos. Ellos estuvieron esta mañana con nosotros ahí. Él hizo el acta, él dijo, esto no es normal, porque nos enteramos de que al otro muchacho que iba con él en la moto, lo soltaron a las 2 de la mañana. El policía, cuando le pegó el tiro, se asustó y le preguntaba, ¿en dónde le pegué el tiro? ¿En dónde le pegué el tiro? Él da lo que él vio, se vio, él le dijo, mano, mire cómo me dio, yo, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pegan? Que hagan, pues sí, que respondan por los hechos, porque la verdad es que no somos personas de escasos recursos, no tenemos cómo, y mi hijo no tiene una ADS para dónde llevarlo. El joven herido a esta hora continúa en el Hospital Regional del Magdalena Medio, ya que no cuenta con servicios médicos que permitan retirar el proyectil que se aloja a la altura de su pierna.